Hey, yo, yo, yo. Hey, yo, 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 yo. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la sensación que se vive a fin de año? Espero que ande todo bien. Cuéntenme desde ya. Nadie se va a ir sin contarme cómo les fue con el viejito Pascuero. Eso para mí es vital. Viejito Pascuero, ¿te portaste bien? ¿Te portaste mal? Cuenten al toque. Cuenten al toque cómo les fue con el viejito Pascuero. Vital conversación la del día de hoy. Es más, si alguien cree en el viejito Pascuero todavía, quiero saber. Cuenten al toque. De Chile, saludos Christopher Barraza. Saludos al amigo Seba Pichipillán. Saludos Carlos Gutiérrez y a todos los que se están conectando desde Yapo. Somos tímidamente 9 personas. Bien. Empezando tranquilo el día de hoy, espero que ande todo en orden y que hayan tenido unas felices fiestas con su familia, con su gente. Yo estoy aquí por mientras compartiendo el link para que se sume más people. Voy a hacer pronto la historia. Por mientras me cuentan cómo les fue con el viejito Pascuero. Vamos a estar hoy día haciendo varias cosas. Saludos, Miguel Contreras. Vamos a estar haciendo varias cosas el día de hoy. Vamos a preparar un poquito de set de año nuevo. Vamos a trabajar algunos edits si da tiempo. Y tengo varios anuncios que hacer que me tienen bastante hypeado. Me tienen bastante contento, la verdad. Estoy sumamente contento de contarles lo que les voy a contar ahora el día de hoy. Se vienen buenas cositas. Este live se llama Haciendo Cositas porque generalmente hacemos cosas. Pero hoy día va a ser modo también, se vienen cositas. Si tienen alguna comunidad de DJs o algo así por el estilo, traten de compartir el link. Traten de darle una compartidita, no viene mal. Me ayudan, así todos nos ayudamos. Cuenten también dónde tocan Paño Nuevo, po. ¿Alguien va a hacer doblete aquí, por ejemplo? Para forrarse de dinero. Para darse un poco más de grasa al fin de semana. Aprovechando la falta de DJs. He visto harta gente pidiendo DJs estos días. Más de las que me imaginé. Dice, buena, amigo Nacho. DJ André por aquí. Terminando el pack de fin de año. Excelente. Puede trabajar y deja esto aquí andando. Y echamos la talla. Tiene algo que mandar, lo puede enviar. Voy a venderle aquí la luz de estamos en vivo. Bueno, esta. Ahí está, damn. Estamos en vivo, estamos live. ¿Qué dice tío Nach? ¿Qué programa usas para estas hermosas visuales como esta que está aquí? Que dice DJ Nach, todo sobre DJ. ¿De esa me estaba hablando? Ocupo Final Cut Pro y el equivalente de After Effects para Mac que se llama Motion. Pero espérense un poco que creo que estoy fuera de contexto. Deme un segundo. Ahora sí, totalmente contextualizado. Estoy totalmente en el plano navidístico que debería ser. Estamos viviendo épocas navideñas. Fue recién ayer 25 de diciembre, así que gorro de Santa. Gorro de, no sé si este es el gorro de Santa o gorro de gnomo. No, pues de Santa, ¿verdad? De Santa Claus de Pirque. Eso, po. Voy a hacer la promo de la historia para que se conecte más people. El día lunes para mí es el día con más contenido, porque subo el contenido de YouTube, subo el contenido de TikTok, subo todo. O sea, el tío Santa Nach hará un regalito. Sí, me puedo rajar con algo hoy día. Siempre soy rajón. Me ando rajando. Rajando, para los que no son chilenos,
significa entregar algo sin nada a cambio. Vamos a hacer el history correspondiente. Buena gente, estamos ya en vivo. Aquí está todo andando, todo seteado, sonando la música. Los chiquillos ya están en el chat. Ya estamos haciendo el verdadero contenido para DJs que tú necesitas. Así que súmate. Voy a dejar el link aquí abajo para que te conectes. El verdadero Santa Nach trae novedades y trae todo lo que es regalitos. También va a haber regalitos. Ya, hoy día hay regalitos. Hoy día hay regalitos. Súmate, súmate. Ya me dio sed. Pueden ir a buscarse su refresco de preferencia, porque hoy día planeo estar un buen rato. Mi Navidad estuvo bastante tranquila, así que hay pila. Hay pila, hay amor, hay de todo. Hay pasión, hay un poco de esto, un poco de aquello. Ya, desde ya cuenten, los 10 personas que están en el chat, cuenten, ¿qué hubo de regalo de Navidad? ¿Qué hubo de regalo de Navidad que trajo Santa? Dice, juguito natural de frutilla el lunes, hay que guardar. Es verdad. Es día lunes recién, gobiérnense por favor. Cuéntate una nueva, Pancho. Poleras. ¿Siempre regala polera Santa? Santa es un clásico de regalar polera. A mí, miren, les voy a mostrar el primer regalo. Me llegaron estas chanclas. Primera es utilizar. Estas chanclas me dan vida. Son muy confortables. Se viene el review de las chanclas de DJ. Saludos desde La Paz, México. Saludos, amigos, desde La Paz, México. Un bonito, una bonita ciudad, me imagino. Unos Q1, poleras, perfume y chalas. Son regalos súper útiles en la chala, weón. ¿Por qué la gente no normaliza regalar más chalas? Para que uno no tenga que esperar fin de año para que le regalen chalas. Yo creo que debería ser un regalo constante y sonante. Vamos a comenzar a revisar los trabajos que me han enviado también. Me estuvieron enviando cositas estos días. Así que vamos a estar en eso. Y eso. ¿O quieren que hagamos algún edit primero? Hoy día estoy a la voluntad del respetable público. Clásico de regalos útiles. Cuenta de una nueva Pancho. Ah, ya, ya lo había leído. Oye, tengo la alerta activada también. Si alguien se suscribe al canal, va a saltar una alerta aquí. Y vamos a... Para las donaciones y todo eso, si alguien quiere donar a este humilde contenido, también lo puede hacer. Estamos, yo creo que estamos en otro level. En otro level ya de streaming. Se vienen también varias cositas nuevas. Mañana grabo el primer capítulo y el segundo del podcast que voy a lanzar el año 2023. Porque el año 2023 se viene bien cabrón, hijo de puta. Así que espero que estén apañando como ahora. Dice, tengo los XDJ X5 y murieron. Y mi hermana se rajó con los QE. Es el mejor regalo que me hicieron. Puta, es que te regalen cosas de DJ, brother. Ese sí que es buen regalo. Porque las cosas de DJ están re caras, brother. Re caras. Están requete, requete. Requete caras. ¿Alguien más le regalaron algo de DJ? Así como, no sé, vinilos. Vi a un amigo que le regalaron por ahí. Eso. Vamos a estar revisando también de qué se trata las novedades que tiene el mundo del DJ el día de hoy. También hay un par de novedades. Han pasado cosas en el mundo del DJ, así que es importante que estemos al tanto. También agradecer la buena onda que han tenido la comunidad. Estuvimos ahí dándonos amor de fin de año. También eso suma mucho. Hay 17 personas viendo ahora y no hay 17 likes. ¿Qué les parece eso, muchachos? Llega una alerta. Excelente. ¿Ven? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel la alerta? No alcancé a ver de qué era así. Pero... Ahí, más alertas. ¿Y dónde puedo ver el historial de alertas? Aquí.
Ahí está. Los cabros que se están suscribiendo y se han desuscribido. Buena, 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 buena. ¿Qué nivel, ah? ¿Qué nivel de suscripción y suscripción? Bacán. Oye, lo otro que se viene la membresía este año del canal. Vamos a hacer unos live personalizados después y un par de cosas más que tengo que contarles hoy día. ¿Qué nivel? Cada vez más y mejor contenido para mis amigos. ¿Qué dice la comunidad? Dice, y me autorregalé la mantención del Mac. Sí, voy a hacerle mantención. ¿Cada cuánto le hacen mantención al Mac a usted? Yo creo que por lo menos cada 6 meses es una buena cifra. Subito de cómo hacer visuales tan pro. Ya, pues vamos, todo, yo todo lo anoto en verdad para hacer videos, porque a veces cuando uno está haciendo contenido, lo que más escasea, en ocasiones, no en mi caso, por suerte aún, son las ideas. A veces las ideas juegan un poco la mala pasada. Me las tuve que regalar, autorregalar la semana pasada porque se me pegaba el Mac. Fuck. Sí, cada 6 meses. Bien, cada 6 meses yo creo que es una buena regularidad para hacer mantenciones de computadores. Dice, un set de medios de 15 pulgadas y un estuche para la DJ400 para viaje. Regalo de Navidad. Pero qué bien, qué buen regalo. ¿Eso te lo hiciste tú o te lo regaló alguien? Porque si te lo regaló alguien, quiero conocer a ese alguien ahora. Ahora quiero conocer a esa persona. A los de Santiago les paso el dato de DigiPress, servicio técnico un crack. Saludo al Bres, gran valor de DigiPress. General, toda la gente que se relaciona conmigo son grandes valores. Excepto. Ah, mentira. No le vamos a tirar beef a nadie hoy día. Porque es espíritu navideño y obviamente hay que operar bajo esos preceptos. Tratar de llevarse bien con la mayoría de la gente. Ya, vamos a partir haciendo un D8 que necesito en mi vida. ¿Ya? Que es el de Fashion Girl. De Fashion Girl de Farruko, me falta un buen DJ Edit. Así que vamos con eso, pues, directamente. Mientras me pueden hacer sus dudas, sus preguntas. ¡Bam! Siguiente escena. ¿Qué nivel? Ah, no, espérate. Espérate. ¿Por qué tenéis que esperarte? Por lo siguiente. Junto a Tommy y a Víctor estuvimos trabajando en la semana en una nueva novedad del canal. ¿Se puede decir nueva novedad? Yo creo que se puede decir nueva novedad, ¿o no? Redoble de tambores. Necesito más efectos de sonido. Necesito efectos de sonido. A ver, aquí. ¡Ah, qué nivel! Esa es mi marca, esa es mi cuña. Ya, y eso es un balazo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos. Señoras y señores y señoritos y señoretes, canal de Discord. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahora nuestra comunidad va a tener un lugar organizado donde poder trabajar y poder enviar todos sus aportes. También tenemos la comunidad de WhatsApp que no va a desaparecer, pero Discord me parece una mucho mejor plataforma. Así que, por favor, desde ya voy a dejar aquí el link para que se vayan a unir. Voy a copiarlo acá. ¿Dónde está el link? Aquí, acá. Que se unan a la comunidad, a todos los que usen Discord. Y si no usas Discord, como yo, que era un boomer, era un verdadero boomer de la tecnología, decía, ¿por qué Discord? ¿Qué es eso? Ahora lo entendí todo. Es un lugar donde podemos ordenar la conversación y se pueden subir aportes. Y tú los puedes descargar y van a quedar ahí y no se va a llenar tu celular de datos. Épico. Demasiado épico. Muchas gracias al Víctor y a Tommy que hicieron posible esta madre. Yo creo que para mí es sumamente enriquecedor poder trabajar con gente que le gusta lo que hace y también que me puedan apoyar de esa forma. Así que bacán. Súmense porque esto es solo el comienzo, como dice Master Vito, que ahí está uno de los mods del Discord, que bueno, hasta ahora es
Tommy y Bitoco. Así que un saludo para ellos que trabajaron muy arduo junto a todo el equipo creativo de Dignatch. Y espero que nos vaya bien en esta nueva etapa del canal. El 2023 se viene bien cabrón, así que vamos a reventar todo lo que se llama las bocinas. Carajo, puñeta. Eso. ¡Ah! Qué gracias. Qué épico. Estaré recordando esto durante todo el día. Ahí pueden ir compartiéndose el link. Y eso. Volvemos a la programación habitual. Adiós, Discord. No, saqué el chat, ahora sí. Muy bien. Vamos entonces a los DJ Edits el día de hoy. Aquí está tirando los samples, ¿ven? Primero que todo, voy a leer unos comentarios que me dejaron. Dice, bro, ¿sabes que actualicé ese dato? Y cuando el marco, el autoloop, se va corriendo, como que no coordina los BPM, siendo que está en el mismo golpe. ¿Qué tendré que hacer? Off. No lo sé, la verdad. Quizá esa canción no está bien analizada por el Cerato. O no sé si te pasa en más de una canción. Pero eso puede ser una cosa. Mándalo al WhatsApp para agregar después. No después. En este mismo momento lo voy a mandar al WhatsApp. ¿Cómo después? No, no después. Ahora. Porque, ¿para qué dejar lo que puedes hacer hoy para después? Ahí está. Dice Christopher, me pasa que conseguí la musiquita y cada DJ la tenía con su nombre y los cambié para tenerlo ordenadito según el orden de mi set. Y cuando lo pasé al set analizado, sigue con el nombre anterior. Es posible que esos tracks estén en formato WAV o .WAV. Los formatos .WAV, los metadatos no se pueden actualizar de manera simple. Así que esa puede ser una explicación. Digamos en MP3 es mucho más fácil. Gracias por la ayuda si alguien sabe qué onda. Bueno, ¿cómo puedo volver a la versión anterior? Vamos a revisarlo, revisémoslo. Mira, si tú quieres volver a una versión anterior de Serato, tú te metes a serato.com, older versions. No te pesimos, pero aquí hay una página que se llama Software Archive y aquí están todos los software anteriores. Entonces tú puedes descargar todos los software anteriores que han salido de Serato. ¿Cachaste o no? ¿Qué nivel de data? ¿Qué nivel de data? Estoy viendo desde el celu, no me quiero salir. No te salgas todavía, po. Todo bien. Te puede agregar después. Aquí puedes volver a la versión anterior y está todo lo necesario para que tú hagas el downgrade. Por mientras de que estamos conversando aquí, voy a aprovechar de tirar al separador de pistas el track que vamos a hacer el edit. Hoy día vamos a hacer el intro edit de Fashion Girl. Y quizás vamos a hacerle un redrum. No sé qué le late. ¿Qué le late? ¿Le late más redrum? ¿Qué po? Digan. Nah, mentira. Si no quieren, no digan nada. Pero no se vayan. No se vayan. Somos 20, 31 personas y 11 likes. Esto no puede ser. Esto no puede ser, señores. Estamos dando todo. Hay un equipo de 50 personas detrás de los live y solamente hay 11 likes. No tengo más samples por ahora, pero ya tendré más. ¿Qué nivel? Bueno, vamos al lío. Cualquier duda, voy a estar leyendo el chat. Está todo aquí. Tengo todo mi nave espacial trabajando para que ande todo en orden. Vamos a abrir el Ableton Live. Primero me tienen que decir si se escucha el Ableton Live, ¿eh? A ver. Se escucha más fuerte que el demonio. Ya, bien. Vamos a tirar aquí primero el track original. Vamos a crear un par de pistas extra para poder echar la separación de los tracks que vamos a crear aquí en Moises. Moises es la inteligencia artificial que estoy ocupando para separar los tracks. ¡Mua! Recomendado, mención no pagada. Ya quisiera que fuera mención pagada. Alguna de las menciones que hago. La única mención pagada que voy a hacer el día de hoy es que en mi página de
de Gumroad. Tengo un código de descuento para el 50% en todo lo que vino el año 2022, si quieren apoyar el canal. ¿Por qué no? Actualizando su música conmigo. Es una muy buena forma y el precio está re bueno y la selección musical está de peluche, de pelos. Así que si quieren por ahí pasarse, el link va a estar en la descripción y pueden hacer su aporte, un pack, dos packs, 50% de descuento con el código arroba, no, no arroba, es con el código DJNach, todo junto, en mayúscula. Tienen 50% de descuento en este pack si compran acá en Gumroad, si no me pueden hablar directo al Instagram. Seguimos. El tema del viejito pascuero, si se le ocurre algo, se va a acabar en unos 20 minutos porque se me está todo lo que es sopeando el cráneo. Así que el tema navideño se va a acabar en breve, le aviso. ¿Qué dice? Estoy desde el celu viendo no quiero salir. Bueno, bacán, muchas gracias. Me pasa que con varias pistas, así que eliminaré y ordenaré mi setup de nuevo con la versión anterior. Saludos. Es posible que si lo tienes ordenado con la versión anterior, o sea, si ya lo ordenaste con la versión anterior, se va a permanecer ese orden. Así que no tienes que reordenar todo. Saludos, Master, desde España. Saludos a toda mi gente de España. En abril y mayo voy a estar en Europa. Así que si alguien tiene algún contacto de DJ en Europa para poder sacar fechas, desde el lunes voy a estar enviando mi humilde press kit para ver si puedo lograr alguna tocada. Saludos, Andrés Sakura. Saludos, amigos. Espero que ande todo bien. Espero que nos podamos ver por ahí en el verano. Estoy cerrando la última fecha del veranito. Así que si alguien también tiene fecha aquí en Chile, no dude en hablarme. Ya, vamos entonces a lo que nos convoca. Vamos a eliminar todo lo que es el metrónomo y vamos a cargar los tracks. Primer pro tip, si ustedes apretan Command aquí o Control, se separa en cada una de las pistas. O sea, un manjar. Vamos a revisar aquí el BPM, que es 100. Y estos BPM de acá también son 100. 100, 100, 100, 100. Ay, no, este es 100 aquí. 100. Siempre recuerden ordenar los BPM, porque eso es uno de los errores que más me encuentro, que no ponen bien los BPM. Cuando he hecho clases, cuando hago los talleres, siempre se equivocan en esta parte. Así que ahí, por favor, no le obvíen este lugar. Ya, entonces vamos a identificar en qué lugar va a partir la canción. Primero vamos a hacer un edit que va a partir justo en el principio. Aquí. Y este kick tiene que estar ahí bien, bien puesto. Y vamos a ver dónde está el golpe de los drums, que sería este que está acá. Vamos a escuchar el loop de los drums. El león del área sur, el incomparable. ¿Cómo se escucha eso? ¿Vieron? Ya, lo que más me va a costar cuadrar va a ser los graves, pues seguro que sí. Vamos a poner esto aquí. Esto es más bien al ojo, ¿eh? Ustedes saben que yo no soy tan perfeccionista en términos de edits. No me considero minucioso para este tipo de trabajos. Ya, aquí voy a apagar esto. ¿Qué dice? Los esperamos en la comunidad de Discord. Sí, señorita, sí, señor. Tenemos comunidad de Discord. No me haga repetirlo. Ya lo vamos a repetir porque yo lo. Es mi live. Recuerde que se puede unir a la comunidad de Discord. Esta comunidad es gratuita, obviamente, y puede encontrar todo el contenido valioso. Se viene el challenge de DJ Natch que voy a anunciar en unos minutos más. Así que quédate, amigo, amiga, quédese. Volvemos. Buenas, Nach Máquina. Saludos, Jairo. Espero que ande todo bien, amigo. Espero que se lo esté pasando bien estos últimos meses del año. Recuerden que todos estos los edits que hago durante los lives los vamos a rifar. O sea, no los rifamos, los regalamos. Ya, este debería estar acá. No, no, no. No. No, no, no. Aquí. Y acá. Y cero. Vamos a darle un poco más de pegada a estos drums.
pero vamos a usar solamente un glucocompresor. Uno nomás, aquí. Ya, y vamos a buscar a ver si hay otra parte de la melodía que esté más buena. Esa parte está buena. Ahí se metió mucho la voz. Podría ser esta. Vamos a probar. Se vende mucho contigo, bro. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti por pasarte por acá. Eres un gran ser humano. Estamos recién partiendo. Nosotros estamos recién empezando a nacer en el mundo del contenido. Así que muchas gracias a todos los que están aquí desde el principio. Yo los tengo identificados plenamente. Y creo que ya estoy a punto de sacarme el gorro de Pascuero. Así que si quieren sacar su foto para compartirla y burlarse de mí un poquitito, les quedan unos 10 minutos de gorro. Ya, vamos a ver aquí. Vamos a sacar esta parte. Le vamos a poner 0. Con 0 se desactiva el clip. De esa forma es más fácil. ¿Y ahí? Decisiones y consecuencias. El león de la diasura, el incomparable. Yadiel, Nelly, el alma secreta. Y este debe ya estar aquí. Hello, saludos, Víctor Rebeco. ¿Cómo está toda la familia Rebeco? Decisiones y consecuencias. Ya, este no tiene gate porque este es como de otra onda. Vamos a ponerle otro exhaust que no sea tan como este. Decisiones y consecuencias. El león de la diasura. El incomparable. Yadiel, Nelly, el alma. Eso. Y vamos a agregarle un glue compressor. Un glue compressor aquí para que subirle un poco los loops. Y vamos a ver qué tanto pega en el master de una. ¿Dónde está el coro? Vamos a subirle más aquí y le vamos a bajar de acá del master. Me excedí un poco. ¿Dónde puedes cargar este programa para empezar a inventar? www.ableton.com. El truco es ocupar los 90 días que tiene de prueba infinitamente. Ese es el truco. Ese es mi truco, al menos. Para que se lo gocen. Quiero que suene más fuerte. Vamos a revisar una cosa con el limitador para... ¡Gracias! DJ R se ha suscrito al canal. Recuerden suscribirse, ¿ah? ¿Eh? Mucha gente ve mis videos y no se suscribe. No sé por qué, si el contenido es genial y es gratis. ¡Es gratis! Es gratis y casi nunca trato de venderle algo. Eso es bueno. Otros youtubers tratan de venderles cosas constantemente. Yo una vez al mes no. Porque ¿cómo creen que compro estas cosas? Imagínense cuánto me costó este gorro de Santa Claus. Solamente para hacer el ridículo en el live. Y quizá otro par de partes más. Decisiones y consecuencias. El león del área sur, el incomparable.
Vamos a agrupar la instrumental y le vamos a poner un glue compressor para, como dice mi amigo Jorge Beats, empastar. Me gusta cuando dice eso. Para el empaste. Decisiones y consecuencias. El gorro te tiene más encima, bo. O sea, esta inversión es... No sé. Me estoy desviviendo por mi contenido. Tengo más contenido que vida. Decisiones y consecuencias. El El león león de la del área sur, el diosura, incomparable. El finado Yadiel. Un abrazo al cielo para Yadiel que nos dio esta clase de hits. decisiones y consecuencias. El El león león de del la área sur, diosura, el el incomparable. incomparable. Voy a saturarlo un poco más para poder darle un poco más de presencia aún. Siempre saturador con mucho cuidado. Saturador es algo que se ocupa con discreción. ¿Ven? ¿Ven lo que pasa cuando uno lo hace con moderación? Salud, D. Snoopy. Oficial. Oficial, porque existen los no oficiales. Y este Snoopy es ese Snoopy oficial. Como yo soy una persona insegura en relación a los edits, vamos a poner aquí Yadiel, Fashion Girl, intro. No sé cómo va a ser el tag DNH intro edit. ¿Qué les parece así? Vamos a probar un nuevo formato de tag. Creo que le vendría mejor en Redrum con Sidechain. Sí, ¿cierto? Vamos a ver si lo trabajamos más o si lo hago después. Porque la batería está como súper flojita. Y uno está acostumbrado a que guaraque. Pero vamos por partes, dijo Felipito Camiroaga. Oye, qué bien se ve el setup a todo esto, cada vez estoy mejorando aquí, por ejemplo, tengo el sable láser. Después muero aquí yo con esto, puedo hacer una batalla láser. Puedo hacer el show del hombre láser. Y también le puedo poner aquí. Le puedo poner. A ver. Vamos a hacer una tontera. Tengo la tornamesa aquí prendida. Vamos a ver si esto no se cae. ¡Sí! Tengo miedo. Siento que se me va a caer en la cabeza. Y ahora le pongo todo lo que es. Pausa. ¿Ven? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? No nivel. ¿Qué nivel? Nivelazo. Ya, vamos a ver cómo quedó el terrible de Edit. Porque igual, o sea, a pesar de que vaya a ser el Red Room, igual quiero como el Edit simple. Porque en general yo toco como las versiones lo más parecido a los originales que se pueda. Por eso igual hay harta gente que le gustan mis edits porque son así bien originalosos. No sé si esa palabra existe. ¿Cómo se llama el tema, bro? Este tema se llama Fashion Girl y es de Yadiel. Se suscribió en este momento Teresa Gutiérrez. Saludos, Teresa Gutiérrez, que está viendo un live de DNH. Muchas gracias. Muchas, 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 muchas gracias. Se agradece que te pases por acá y que estés disfrutando de este maravilloso contenido que tenemos para ti. ¿Qué te parece? Creo que lo arruiné. No lo quiero arruinar. Ya, no importa. Vamos a revisar cómo quedó el intro edit. Por lo general, el key de los tracks no lo analizo con el Serato. Eso lo expliqué en mi. Puta, le di mucho, mucho guataje. Ya, pero dentro de todo está bien. Pero creo que la parte del intro le di mucho guataje. Vamos a darle un poco menos de guataje.
Decisiones y consecuencias. El león del área azul era incomparable. Vamos a bajarle un poco aquí al arremangamiento. Y estamos. Se exporta, señores, nuevamente. Trato de hacer esto cada cierto rato porque el Serato es mi forma más confiable de ocupar feedback visual. Ocupa el... Sí, lo voy a ocupar. Lo voy a ocupar, pero es que estamos en el live de... Que esa es una herramienta de uso personal. No, mentira. Es que me da más confianza el Serato por ahora. Que dice, creo que le vendría mejor un Rodrum, ¿cómo se llama el tema? Ocupa el div en el live de no ocupar nada. Eso, en el live de hacer todo con plugins nativos y gratuitos. ¿Cómo puedo medir 32 bombos con el Serato? 32 bombos son 8x4. Entonces aquí te está marcando los compases. Miren, ojito. Es mejor agrupar los bombos en grupos de 4. Entonces aquí en el Serato te mide 2. Por ejemplo, ahí está 2, aquí arriba. Si tú lo ves, ahí donde se agranda el mouse, entonces ahí vas a llegar hasta donde diga 8. En este caso, aquí está el bombo número 32, sería este, y aquí entra la canción. ¿Capisci, Jairo? Ya, ahí quedó. Entonces ese va a ser el intro edit número 1. El intro edit número 2 va a ser en la parte donde dice bailame, despacio, bailame. Que según mis cálculos debería ser esta. Aquí. Ya, entonces ahí sería el intro número 2. Vamos acá. Dinach intro edit 2. Y ahí tenemos un segundo edit. Intro edit. Desde ya les voy a recordar que se pueden ir a inscribir, a adjuntar a nuestro canal de Discord. Porque tenemos canal de Discord. O sea, somos grandes. Somos una comunidad grande. Somos una comunidad que crece. Y que se desarrolla, se reproduce y muere, como todos los seres vivos. Espero que no muramos tan pronto, sí. Pero tenemos comunidad de Discord. Recuérdelo. Va, ¿por qué apago el chat? Ya, este, ahora sí. ¡Cambio! Vamos acá. Y acá el chat, ¿dónde está? ¿Dónde está el chat? Ah, el chat está aquí. Perdón. El chat, ¿por qué no se ve? Esto tiene que estar adelante. Ahí está. Ahí está el chat. Perdón. Lo había quitado de esta escena. Mil disculpas. Vamos a chequear entonces el edit número 2. Hoy estoy pensando, bueno, el tema de la membresía del canal. ¿Cuánto pagarían ustedes por ser miembro del canal? Yo voy a entregar una suscripción a mi pool, digamos, a las versiones que hago todos los meses, que son alrededor de 100 versiones al mes, y además un live de trabajo conjunto privado al mes, donde vamos a tratar todas las dudas, pero de manera privada. ¿Cuánto podrían ustedes pagar por eso? O cuánto, no sé si ustedes pagarían por eso, pero ¿cuánto sería un valor pagable? Ya, ahí estamos. Buenas tardes, caballeros. Buenas noches. Saludos, Bastián MC. Un saludo. Espero que ande todo bien. Estamos todos acá hypeados haciendo el edit de Fashion Girl. ¿Qué les parece? Ya, pues, y vamos a tratar de hacer el redrum en tiempo récord, ¿no? ¿Qué dicen? ¿O hacemos oro? ¿Qué monitores tengo? Ninguno, solamente estos. O sea, tengo unos monitores, no les voy a mentir. Tengo unos monitores que son los... JBL 305, que son... ¿Dónde está? JBL 305, que son estos. Son muy buenos, los recomiendo. Son relativamente baratos y está bueno. Pero en verdad ocupo más audífonos, sobre todo para producir.
Dice, creo que tienes uno de para que la pases bien. Creo que tienes uno. Sí, tengo uno de para que la pases. Señor Grider o Grider, no sé cómo se dice, perdón, amigo. Pablo, bienvenido a los live que tú mismo editas. Él es el editor. Denle un aplauso al editor de los videos del canal de DJ Nach. Editamos parte de videos, él, la mayoría, y yo otros videos. Gran valor. Recuerda que también puede comprar mi pack anual, con el cual le pagamos a Grider. O a Grider. Ya, entonces vamos ahí y vamos a darle Redrumpo. Ya, pero para el Redrum vamos a hacer una cochina. No, es que no, voy a tener que hacerlo de nuevo, así que no lo voy a hacer. Lo vamos a hacer desde aquí mismo nomás. La capela no la vamos a usar. Entonces vamos a crear una carpeta aquí. Vamos a ir aquí a los templates. Y acá yo tengo el Redrum template. Y aquí está este. Este que es el. Este es el loop que más guaraquea. Y vamos a poner. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Drum Rack to Devices. Ah, pero es que aquí simplemente ya. Ya entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo lo que tengo que hacer. Tengo que agregar una pista más de audio y ponerla aquí. Y esto, ponerlo acá. Y esto, ponerlo al principio. Y a su vez, esto, seleccionar aquí el. Este MIDI. Audio. Este tiene que ser Kickstart. No, 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 perdón. Este es el Redroom. Siempre mantengan todas sus pistas bien ordenadas, ¿eh? No quiero ningún desorden aquí a los cabros de la comunidad. Todo bien ordenado. Entonces, primero elegimos todo lo que es el Red Room y después elegimos el Kick Reggaeton Loop este. Entonces aquí. Y ahí guaraquea como estúpido. Pero vamos a. Para el Red Room vamos a poner aquí. Saludos, Grider. Grider. Buenísima la actualización. Aquí tenemos una persona que aporta al canal. Muchas gracias, Mauro. Estamos trabajando cada día para hacer esas actualizaciones más épicas. Estos audífonos son los más baratos de Audio-Technica, los ATH20. Ya, y creo que este es el momento donde ustedes me van a sacar la foto navideña y me van a etiquetar. Porque me van a sacar el gorro porque tengo mucho calor. Así que ahora, la foto desde ahora ya. Saquen la foto. Saquen su celular. Y saquen una foto. Y etiquétenme, por favor. ¿Me puedo mover ahora? ¿Ya? Listo. Ya, gracias. Su etiqueta es mi sueldo. Y me voy a sacar el gorro de Santa. ¿Cómo? Di la verdad, ¿tienes maqueteado? ¿Qué tengo maqueteado? ¿Lo edit? O sea, las maquetas de. O sea, las plantillas, sí, po. La uso. De hecho, tengo una plantilla que compartí. Tengo la plantilla que compartí de cómo hago los edits. ¿Qué les parece ese Red Room? Se hizo solo casi. Todas estas técnicas milenarias las puedes aprender en los lives de DJ Nach. Esos perks son de mi compañero Matt Beats. Pero necesito un snare más, un snare un poco diferente para este edit. A Snare, vamos a buscar aquí en Latin Urban. Vamos a buscar aquí en el mismísimo Mad Beats. Mad Beats. Tenía otra librería el Mad que no la tengo acá, parece. Te voy a mandar la regla grasa. Ya, mándame la regla grasa ahora, en vivo.
Este me gusta. Comparta la pantalla, tío Nach. Ah, perdón. Sí. Ahí está. Que cambié el... Solamente cambié el snare. Ya, esto debería estar aquí para que haga como... Para que haga como su... Su hype. No, po. Sí, po. Está bien. Ah, no, la vamos a dejar ahí. Ya, este lo vamos a borrar. Al correo institucional. Excelente. Vamos a revisar el correo institucional para ver el material que nos envió. ¿Cuál es mi correo institucional? Primero que todo, ¿me pueden decir cuál es mi correo institucional? Supongo que tiene nach.contacto. Vamos a subirle el volumen a este SNES. Ya, entonces aquí está todo lo que es el loop de batería. Vamos a ponerle ahí para allá. Y más para allá. Y yo espero que juegue con tal y te busco, te seduzco y me lupo porque tengo una linda y un carro. Vamos a ponerle ahí, ahí. Y ahí. No. Y lo puse mal. Esto tiene que ir ahí. Ay, y aquí seguimos para el lado. Primero, bueno, pescamos esto y lo multiplicamos hasta el infinito y más allá. Vamos a aplicar una técnica que he visto ser aplicada millones de veces por grandes editores. Y es que le vamos a poner todo lo que se llama white noise. ¿Saben lo que es un white noise? ¿Saben o no saben? ¿Saben o no saben? ¿Saben o no saben lo que es un white noise? Digan al toque. Digan. Vamos a ponerle su... ¡Alguien se suscribió! ¡Se suscribizó! ¡Se suscribiandó! Jairo Muñoz. ¡Ah! Ha donado 2 euros. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. 2 euros. Se agradecen. ¡Aguante, Jairo! Muchas gracias. Todos los lunes estamos aquí haciendo cositas. No se lo pueden perder. Todos los lunes. Y cuando no son lunes, lo hacemos los martes. Pero yo lo hago creer que son lunes igual. Pero son martes. Ya, ahora sí. Vamos a descargar la librería del MadBeats. 171 megabytes. No manches. Ya, vamos a descomprimirla y la vamos a agregar al Serato ahorita mismo. O sea, al Serato. Al Virtual. al Ableton. Ya, vamos ahí. Vamos a minimizar esto. Ahí estamos. Del ps, ps, ps. Ese, pues, ese mismito. Entonces vamos a buscar acá, primero que todo, antes de cargar la librería de mi amigo, White Noise. Tengo un loop. Ya, entonces este va a rañar todo lo que es las frecuencias agudas. Fíjense en esto. A este mejor. Ya, entonces este tiene que ir como en los coros. Entonces aquí, siempre, si ustedes van a hacer un red room, por favor hagan la pega bien y quiten las cosas. No sé si les pasa, pero he tocado tanto las versiones de otros DJs más rápidas que me cuesta sentirla tan lenta esta versión. Yo tengo...
Vamos a subirle aquí un poco el pitch. Para que se sienta más parte de la canción, se sienta un poquito más agudo y vamos a ponerlo hasta acá. Recuerden, siempre vayan depilando el Red Room. Eso quiere decir que saquen las partes que no tienen, que no llega, donde no le va el Red Room. Esto tiene que ser. No, esto tiene que quedar ahí. Vamos a cargar entonces la librería de mi compañero desde la carpeta de descargas nomás. Ah, me tengo que descomprimirla. Ah, pero está aquí. La vamos a tirar desde acá afuera entonces. La grasa del Mad Beats. Ahí está. La verdadera grasa. Los efectos. Entonces aquí ustedes tienen una librería de calidad. Si van de mi parte, me llega una comisión de venta. Mentira. Ahí está, pues, más sabrosongo. Más ponedorazo. Como dicen los lolos. Somos 21 personas viendo. Gracias. Recuerde que puede donar también. Como lo hizo Jairo. Voy a subirle un poco el pitch al snare para que quede un poquito más. Vamos a bajarlo hasta el final. Ya este lo vamos a obviar. Ya, y ahí estamos. Y aquí, ¿qué pasa si le pongo doble kick? No, tiene que ser dentro del drum rack. Ah, no quiero hacer eso. Según yo, esta versión es como así. ¿Sienten la diferencia? ¿Qué dicen? ¿Qué prefieren? ¿El original o ahí a 104? Vamos a ver si podemos... Desde acá. Ese patrón está mejor, ¿eh? Sobre todo para el coro. Este, el del repique, lo voy a dejar más despacio. Tipo, ahí. Ahí. Y este ahí. Ya, ¿qué piensan de ese patrón? Según yo es como más old school. Para todo lo que es el coro. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Comente. ¿Por qué está tan detenido el chat? ¡Tengo miedo! ¡Se fueron! Algunos auriculares recomendados económicos. Ocupo unos de la marca Caseta. Los venden en... O sea, bueno, primero que todo, amigo Jairo. Ya que donó. Me voy a dar todo el tiempo para responderte. ¿Para qué los quieres? ¿Para disjockear o para producir? Esa es la primera pregunta. Por mientras, seguimos. Para DJ, yo lo que más recomiendo es auriculares in-ear.
Son bien económicos. Yo ocupo unos de la marca Caseta que los venden en AliExpress incluso. Los que yo ocupo, vamos a revisarlo al tiro para que no quede. Bueno, que duda. Y como el amigo donó. Headphones. In-ears. Los que yo ocupo son exactamente. No están. Estos. Estos son los que ocupo. En el terrible de Mix. Le compré como un cablecito extra para alargarlo un poco y me andan genial. Yo mido como 1,80 m y por eso creo que necesito alargarlos, pero creo que una persona de 1,75 m hacia abajo no es tan necesario. ¿A qué nivel de audio? Bueno, es que yo estoy bien bajito en el máster, digamos, de la consola que ocupo, que es la. A ver. Quiero probar. Oh, es que no sé si voy a poder hacerlo. A ver. Vamos a probar una nueva capturadora de. ¿Dónde está la cámara? Capturadora de entrada de audio. Captura de salida de audio. Dispositivo de captura de video. A ver, voy a probar una cosa que vi por ahí. A ver si resulta. Ahí, aceptar. A ver. ¿Funcionará? ¿Qué dice el público? No funciona. Cámara de iPhone. ¡Ah! Bueno, el asunto es que lo ocupo bien, bien bajito. Muy bajito. Tipo. Muy, muy, muy bajito. Onda. Ni siquiera un cuarto. Una referencia es que tú tienes que poder mezclar y hablar y entender a otra persona a la vez. Creo que esa es una buena forma. Otro 1,80 m. Sí, pero un cable que también compré aquí en AliExpress. Tipo un cable de 20 centímetros alargador y listo. Creo que es suficiente. Y mientras, si quieres unos audífonos definitivos. Ahorraría para los HD25 de Sennheiser. Esos son los definitivos, definitivos, definitivos. Yo tengo unos que tienen más de 10 años. Deben tener 15 quizás, 13. Porque yo los compré usados a otra persona. Y él los tenía de antes. Y yo los tengo hace como 10 años. Entonces, están bien buenos. Ya, vamos a terminar el pinche edit. Porque si no, esto no se va a terminar solo, señores. Aquí entonces tengo que, en este breakdown, tengo que hacer el breakdown. Vamos a achicar un poco esta parte y vamos a achicar un poco la parte de los samples para que se vea más chido esto. Vamos a ponerle aquí, ahí. Ya aquí le vamos a poner un poco más de efectos. Vamos a ponerle el que nos pasó Matías. Aquí y un par de efectos más, pues aprovechemos. Por ejemplo, ese. Ah, y. Ahí estamos, good. Y un impact. Este, por ejemplo, vamos a ponerlo no aquí porque aquí está la pista del sidechain, iba a decir, del white noise. Ya, y en esta parte, para que no quede tan lerdo, lo que vamos a hacer es agregarle un loop filtrado. Filtra. Filtrado, a ver. Este, por ejemplo.
sacamos. ¿Cómo está quedando? Den su feedback, por favor. ¿Lo tocarían? ¿No lo tocarían? No me gusta para nada. Me gusta mucho. Me gusta poco. Digan, digan. Lo más probable es que no haga ninguna modificación, pero es para integrarlo al proceso. Vamos a cerrar un poco aquí algunas pestañas porque ya se está desmadreando la cosa. Entonces, este en específico lo vamos a poner aquí. Yo aquí me he robado muchas partes, así que ya, chao chao. Esta es la parte del intro, creo, sí señor. Vamos a dejarlo aquí, intro, y lo vamos a tirar arriba porque esto no lo vamos a tocar. ¿Qué dice? Está bueno, aunque en el pequeño fill antes del coro con un efecto de sonido como sirena o algo así. Ya, buena, buena, un fill antes del coro, bien. ¿Tu librería tiene fill, Mati? Vamos a revisar la grasa del Mad Beats, aunque igual sería algo que tocaría en vivo. Buena. Agradecido. Los drums. Ah, ya, durante los loops. Sonido random. Ya, vamos a buscar un fill. Vamos a buscar un fill aquí en los samples de DJ Natch. No quiero de timbal. Quiero como uno así apestoso. ¿No te puedo pillar un buen feel, por ejemplo, este? Algo como eso. Este es 86 BPM. Siempre recuerden fijarse bien en el BPM. BPM. Es muy importante. Esto tiene que ir aquí. Esto tiene que ir aquí. Y esto tiene que ir más acá. Ayúdale. Ayústate. Ahí. Por ahí me gusta. Ya, puede ser por ahí. Vamos a buscar otro. Este puede ser igual. No, chao. Ya, ahí. Y vamos a revisar de nuevo aquí algún sonido random. Ah, estos son los one shot, ya. Ah, es que ese loop está muy apetoso. Me gusta ese. Quiero como subirle el pitch un poco. Y creo que le falta un. Y aquí vamos a bajarle. Y un crash, puede ser. Crash. Ahí. Ya, buena, buena. Siento que me está gustando cada vez más. Si nos organizamos, podemos todos.
Si nos organizamos, podemos todos. No dice eso la canción, pero no voy a decir lo que dice la canción. Ahí vamos a copiar el mismo fill aquí. Debería ir exactamente acá. Lo puse como el poto. Lo puse re. Ah, no, está bien. A ver, aquí si le corto uno. Ya, y aquí tiene que ir el drum de los. Este, el drum del coro. Ya, aquí, este, entonces, este ahí. Y vamos a poner el dembow filtrado también. Vamos a poner el reverse que teníamos ahí y este impact también. Entonces, como ahí. Este debería ir aquí. Ya, ahí estamos. Va tomando forma esto. Pon esto aquí y esto aquí. Ya, bien, bien, bien. ¿Dónde está el crash que le puse? ¿Le puse en los efectos o no? No, aquí está. Este crash tiene que ir aquí. Ahí va. ¿Cómo va quedando hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo flama? Todo flama. Bueno, para los que se vienen conectando, estamos haciendo el Red Room de Fashion Girl de el cantante ya fallecido, lamentablemente, Yadiel el Incomparable. Recuerden que todos los edits que hagamos aquí, yo los regalo al final del live, así que quédense con nosotros. Todas las consultas que quieran hacer, háganlas nomás. Respondemos todo, todo, todo. Y para que así todos aprendamos. Por mientras les voy a plantear una pregunta al respetable público que nos está viendo. Voy a grabar el podcast mañana. Son dos capítulos. El primero, quiero que me comenten algunas cosas de lo que voy a hacer primero. Si quieren, obviamente, no es problema. Yo. El primer capítulo del podcast se va a tratar acerca de los DJs y el alcohol. Así que creo que es un tema súper interesante que no se ha conversado mucho. Primero que todo, me gustaría preguntarles por qué creen ustedes que los DJs tienen que beber, o la mayoría bebe alcohol cuando DJ-oquea. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué creen ustedes eso? Ya, entonces acá de nuevo vamos a repetir la magia del dembow filtrado. Desde aquí nos vamos a robar esto y lo vamos a pegar acá. Y esto lo vamos a poner, uy, el impacto lo vamos a poner desde aquí y el reverse desde el reverse desde ahí. Ya, empezó de nuevo el Fashion Girl. Ah, en este Fashion Girl de acá no le puse el. ¿Aquí? No, aquí. No, ¿dónde el otro Fashion Girl? Aquí. Vamos a bajarle un poco al white noise. Si el white noise es algo que acompaña nada más. Entonces, ¿dónde está el white noise? Está el coro.
Y entonces esto tiene que ir aquí. Ya, y esta parte la vamos a dejar aquí. Y aquí lo vamos a dejar. Y aquí vamos a ocupar el transition down. Aquí. Ahí y el impact también. Bien. Ya, esta parte la vamos a dejar aquí. La vamos a dejar original, esta parte. Ahí va a quedar. Como dice el amigo Master Bitoco, está disponible desde ya para que se vayan a alistar el Discord del canal. Va a estar toda la información referente al canal, material gratuito, todos los aportes que mandan, vamos a canalizarlos por ahí para que tu celular no se llene de zips. Así que ve al Discord right now. O sea, después del live. Digo, no al tiro. Después. ¿Se entendió? Volvemos. Saludos a todos desde New Zealand. Oye, un abrazo, saludo amigo latino siempre. Siempre latino se está sumando aquí a la comunidad. Desde las lejanas tierras de Nueva Zelanda. No me respondieron nada con respecto a los 10 del alcohol. Ya los caché. Ya los caché. Todos quieren protegerse. Está bien. Vamos a hablar todas las verdades verdaderas acerca del alcohol. Ya, vamos a exportar esto porque yo creo que ya está bueno allá. Le hemos dado una... una buena repasada al track de Yadiel, el incomparable. Recuerde sumarse a la comunidad de Discord que tenemos, donde vamos a estar entregando un poco de todo, un poco de esto, un poco de aquello. Se viene el challenge de G-Natch, enseguida lo voy a mencionar. Vamos a explicar de qué se trata y todo eso. Recuerde que puede compartir este link con sus amigos, si es que tiene amigos. ¿Qué es de cierto que los DJs no tienen amigos? No, yo creo que sí tienen. Yo tengo muy buenos amigos y también muchos de ellos también son DJs. Vamos a revisar cómo quedó el club. Hey, dice, yo creo que... Tío Nach le envió una... Sí, vamos a revisar también eso, así que no... ¡No se preocupe, amigo! Hoy día tengo cuerda para rato. Así que voy a ir a buscar agüita en un rato más y le vamos a dar nomás. Tío Nach le envió una... dice, yo creo que es una costumbre más personal propia del DJ. Es como la persona que carretea y por eso tiene que estar tomándose algo, me imagino. Que sería lo mismo que ya estar carreteando. Sí, es cierto. No recuerde eso, tío. Ya nos fuimos en la triste. No, pero no nos vayamos en la triste. Aquí, por ejemplo, tenemos una linda comunidad. Quizás no somos amigos así de esos que uno invita a tomar once a la casa, pero... si somos amigos en plano donde compartimos cosas que nos gustan y eso ya es mucho. Vamos a revisar. ¿Cómo suena esto? Ya, me gusta. Como que aquí. Siento que la canción todavía está muy bajo. No sé qué hacer con eso. Ah, voy a subirla. Voy a subirla nomás. A morir. Quedo muy atrás. Y son más grandes de que tus esas hijos, de que salgamos para.
por ahí sí. Siguiente intento. Intento número 1000. Felicidades, DJ Latino. ¿Qué pasó? A ver, dice, solo para dejarle una notición. Este fin de semana recibimos el premio al mejor radio show del 2022 en RDU Radio con nuestro programa The Beats Revolution. Tremendo premio representando a Latinoamérica. Muchas, muchas felicidades, amigo. Siempre es bueno sumarse a los verdaderos logros de los demás y a mí me motiva cuando veo cosas que personas que logran cosas, yo digo, todos podemos. Es de todos. Se fue el botón de Discord. Y volvemos al Ableton Live. Vamos a ver cómo quedó todo lo que es el Fashion Girl Club Edit. Dice, espero algún día estar tocando por allá, porque tengo un par de amigos. Buenísimo, buenísimo. Lo único que creo que le falta real, para que quede así bien perreadora, es un rol. Yo nunca he sabido bien cómo se ponen los rol. Voy a ver si soy capaz de poner uno ahora. Es un rol de reggaetón, sí, po. No cualquier rol. Rol, 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 rol. Rol, 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 rol. Tipo ese rol. A ver, más. Rol. A ver. Ese tiene que ir a Kamati, ahí. Tipo, ahí. ¿O no? ¡Ayuda! ¿Cómo ahí? Ahí. Ahí, ¿verdad? Ahí, ahí, ah. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dos veces tipo así. No, doble. Me gusta, me gusta. Buena, 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 Rivers. ¿Cuál es la pregunta del copete? ¿Por qué creen ustedes que los DJs se copetean para disjockear? Yo creo que esto está mal cuadrado, sí, por eso suena como raro. Tipo, ahí debería ser. Y lo voy a saturar un poco porque está como muy despacio, ¿no? Tipo, ahí. Eco.
Me falta una cosa que no he agregado. Necesito un kick cualquiera de reggaetón, sí, obviamente. Este que es como old y lo vamos a poner aquí de reverse. Aquí. Kick en reversa es de lejos de mis fills más vacilados en el mundo. Como ahí. Y aquí en este fill también va a ir ahí. Para que vean todo el trabajo que va a hacer un Red Room. Y esto se lo van a llevar gratis los de la comunidad de DJ. Este tiene que ir ahí. Siento que pega apestoso ahora, que pega así a jugar. Ya, ¿qué dicen? Dice, yo en lo personal me mando sus 3 o 4 piscolitas la noche tocando. Así como hay veces que no tomo ni una hueá. Depende del clima, yo creo. ¿Del clima? ¿Del clima tipo si hace calor o hace frío? ¿A eso te refieres con el clima? Mira, yo creo que el tema del copete es, lamentablemente, es demasiado abusivo en el tema de nosotros los DJs. Porque igual como que la mayoría hace bastante caso omiso como a las recomendaciones de salud. Porque uno, bueno, los DJs que son DJ full time, yo en este momento no soy DJ full time, DJ-queábamos, o DJ-quean muchos días a la semana y todos los días se copetean, po. Ese es el, yo creo que por ahí va el problema. O sea, más el problema de salud, digamos. Ah, aquí va. Por ahí va el drum loop, o sea, el drum roll, amigo Matías, por favor. Necesito tu visto bueno. Ahora, si la weá afecta al trabajo, mejor no tome ni una weá. Es que yo creo que. Ay, es que, puta, es que yo creo que tengo una opinión un poco. Impopular al respecto. Bueno, en verdad, varias de mis opiniones son súper impopulares en el mundo del DJ. Ya me acostumbré. Pero siento que a la mayoría le afecta. Es raro que no te afecte. Es más gente que, o sea, en lo personal, lo que yo he visto, es más gente que cree que no le afecta que la que realmente no le afecta. No sé si. Porque quizás te afecta en grados que tú no eres. Digamos, no lo percibes, pero sí te afecta igual. Además, toma gratis, ese es otro punto. Aprovechando esa oportunidad, sí. Bueno, una de las cosas que voy a mencionar en el podcast, que para mí es una de las ventanas que me dio poder cobrar más, y esto quizá otra opinión impopular, es que yo me refugié en el hecho de que yo no tomaba en un principio. Y eso me sirvió N para poder negociar más dinero. Tipo, puta, yo no tomo, ¿cachai? Me tomo un par de aguas y si querés las traigo yo de mi casa. Pero súbame las lucas porque tenés a otro DJ B, que viene para acá y te toma toda la barra. ¿Cachai? Creo que a mí me sirvió N para el tema de negociar plata. Pero así mucho. Mucho, mucho. Los coches los pedía en bebida. Dice, yo cuando salir solo me tomaba 2 Red Bull y sentía full. Pero ahora empecé a tomar, me tomo solo una piscola y ya.
Se imprime este. Algún día, la otra cosa que voy a, digamos, a agregar a la membresía que va a haber del canal, va a ser los proyectos de los AIDS, para que los puedan checar y manipular a su antojo. Se viene buena esa membresía. ¿Cuánto pagarían por algo así? Tírenmela, blanquéenmela. Sería, la actualización mensual estaría incluida. Estaría incluida una reunión mensual de feedback personalizado, tipo un streaming, pero para menos personas. Y el acceso a todos los proyectos de los AIDS o de los proyectos más bacanes que haga. Estaría bueno. Ya estaba pensando unos 10, 15 dólares. Barato igual, siento yo. Ya, vamos a revisar el Club Edit de Fashion Girl. Fashion Girl. Ya, aquí va. Bien, ya, ahí tenemos los tres edits de Fashion Girl. Dejó de pagar Star. No entendí. Dejó de pagar Star. No entendí eso. Eso. Yo en lo personal dejé el copete hace un año para alcanzar mis metas, ya que no me aportaba en nada. Le da más seriedad a tus contratos. Pongo lo que solo necesito. Dos Red Bull, tres botellas de agua. En SoundCloud por lo general le tiran 2,3 dólares en vez de un poquito más, que se ponen como 2 o 3 versiones. Por ejemplo, un intro. Break, intro a capela. Sí, yo vendo como más el trabajo en particular, o sea, en general. Gracias a Direo. No sé por qué no saltó la alerta. Debería haber saltado la alerta. ¿Por qué no saltó la alerta? Ahí, no. No sé por qué no llegó la alerta. Disculpa. Pero ahí está. Gracias por la propina, amigo. Estamos haciendo contenido de calidad, encuentro yo. Ya si fuera de huevo, creo que es un súper buen contenido el de este canal. Me encantaría haberlo tenido cuando partí. ¿Cuánta gente somos en este momento? 27 personas. Muy bien. Tenemos estos tres. Todo a su tiempo. Sí, es todo a su tiempo. Antes de continuar, quiero contarles que de nuevo se vayan a adherir a la. Ahí está. Apareció. Lento, pero apareció. Ahí está la verdadera alerta. Ahí está DJ Khaled haciendo el terrible de Scratch. Esa es la alerta por ahora. Ya pronto tendremos GIF del canal. Vayan a unirse al Discord. Voy a subir estos primeros edits al Discord. Ya, así que para que se unan ahí. Únanse al Discord. ¿Qué nivel de animación, eh? Bien. Voy a subir estos primeros edits al Discord para que trabajemos. Los voy a compilar y los voy a subir, yo creo, durante mañana, así que ahí van a estar disponibles para todos. Voy a revisar las cosas que mandaron los muchachos para el feedback del día de hoy. Tenemos aquí. ¡Oh! No empieces. No manches. Ya. ¡Ah, no! El primerísimo Open Show. ¿Están de moda los Open Show? Podría hacer un tutorial de cómo hacer tu propio Open Show. Te voy a tirar el canal de Discord de una. Aquí lo voy a pegar para que al toque se vayan a unir y se vayan a hacer la comunidad ahí. Tenemos varias salas, varias cositas. Ahí va.
Master Bitoco, una máquina para pa pegar el link más rápido que yo. Ya, vamos a revisar a esta hora el terrible de Open Show de la Terapia de mi amigo Snoopy. Prepárense para un nivel de PCA bastardo. Vamos a descargarlo. Vamos a descargarlo porque te la blanqueo. En una de esas, si me gusta, lo uso paño nuevo. No, mentira. Tengo ya mi intro hecha. Después voy a preparar un rato mi set de año nuevo. Así que va a estar simpático este live. Vamos a trabajar ahí. Entonces ahí está todo lo que es cargado ese y el otro está en YouTube. Así que vamos. ¿Dónde toca, tío Nach? Nos vamos a viajar a San Carlos, Ñuble. Vamos a estar ahí rockeando, Matías, por si te quieres sumar. Podríamos ir. ¿Por qué no? Tal vez. Vamos. ¿Qué dice el Open Show? Contexto. Open Show es una canción para los que DJs novatos. Es una canción que está editada para abrir el show de tus DJ set, ¿ya? O el mix o lo que sea. Para darle un poco más de epicidad, ¿ya? Vamos a ello. Épico. De aquí después debe ser la canción original, ¿no? El otro día tiraron un par por el grupo. ¿Es cierto? No, pero quieren el amigo Jonathan quiere el Open Show. No creo que hayan tirado el Open Show en el grupo. Nuestro grupo es de personas que se aman, pero no se aman tanto. Con respecto al Open Show, quiero decir lo siguiente. Me gustó. ¿Qué haría yo si fuera DJ Snoopy en este caso? Creo que lo que yo haría, como la parte más conocida de esta canción y la parte que la gente más canta, es la parte que dice: mami, yo sé que tú estás bien y piensas que ya te dejé querer. Esa parte la pondría primero, porque ahí la gente como que va a enganchar más rápido contigo. Entonces, de esa forma, es una forma más fácil de poder que la gente entienda lo que estáis haciendo y de que como que logré enganchar de manera más instantánea con la gente. Eso pensaría yo. Quedaría como más... Claro, en términos técnicos, como dice Matt Beats ahí en los comentarios, quedaría más epicardo. Epicardo fuerte, para que pueda sacarle mejor provecho, porque la estructura está buena, suena bacán. Lo que quizás trabajaría un poquitito más. Esos como arpegiadores, tun, 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 tun. Yo quizás, si es que es posible y tiene algún emulador, trataría... Un emulador, calla. Un emulador. Podríamos jugar, tengo el Donkey Kong en el computador. Un día podríamos hacer un Natch Gaming, pero ya, otro día. Ponerle unos violines para que quede como más orquestoso. Miren, creo que eso le daría como otro, digamos, otra forma de que la gente lo encontrara más épico. Pero así como está funcional, funciona. Pero creo que lo que yo te menciono podría darle como un par de cosas como más épicas al resultado final. Pues no pescarme también, sencillamente, pero es mi humilde y no tan humilde opinión. Vamos ahora a revisar el remix del amigo DJ Moose. Ah, pero no es un remix, es un mix de 24 minutos. Leonardo dijo que se rió. Ah, antes de proseguir,
¿Cuánto le dan de 0 a 10 al Open Show de DJ Snoopy? Tienes aquí su nota. De 0 a 10, desde ahora, ya. Un 2. No le gustó mucho a DJ Reo. ¿Qué dice el resto? Pues mientras yo reviso aquí las noticias, las notificaciones. Un 6. Me falta epicidad de los violines. Un 7. 7. Faltan los sonidos más orgánicos como el temita original. Sí, porque el temita original también tiene harto sonido orgánico. Así que creo que por ahí quedó al debe. Pero ahí tenés el feedback, Snoopy. Todavía quedan días para trabajarlo para el año nuevo. Así que, pues dale, brother. Dale, dale. Vamos ahora al feedback del amigo DJ Moose, que nos mandó este mix que dice: comenzando un proyecto y el sueño de llegar hasta los más grandes discotecas, pub y escenarios del país y o el extranjero, demostrando que la música es más que un pasatiempo, es amor, pasión y es terapia. Épico quedé. Quedé grave. Tiene varios comentarios. Vamos a ver si se merece nuestro comentario, se merece nuestro like. Vamos a darle. Está la wea. ¿Cuántas veces me han hablado de eso? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tiene que pasar que se echen sus discos duros y no tengan respaldo? Explíquenme. ¿Cuántas veces más me van a tener que decir eso? ¡Oh! Lo bueno es que como yo vendo mi librería musical, me ha sido fructífero para la gente que pierde su música. Pero no me gusta lucrar con la pena de los demás. Me gustaría más que se disparan y no perdieran la música. Por la chita. Volvemos. Partimos con Reggaeton School. Parce, ¿qué más pues? Dímelo, DJ. Ah, una cuñita estilo colombiano. Excelente. ¿Ve? Esto tiene como lo que te decía yo, po, el hecho de que tiene como la parte famosa primero, tiene como la parte donde entra el reggaetón old school, que la gente mucha conoce, y después entra con la parte que la gente... Ay. Ahí, ojo, lo siento, bebé, entró más despacio que el anterior. Eso es un error de procedimiento. Siempre controlar. Yo, ante la equivocación que me puede generar, prefiero darle con la olla al track nuevo. O sea, que suene bien fuerte y después le bajo. Ahí se le escapó un poco la estrofa. Puta, que es bueno Jordan 23 por la rec. Pero siento que a tierra le vamos a prenderle el pelo a tú, pero la pongo en cuatro y en los cachetes le pego con el mazo. Por el avalo pajo, payajo, chachazo, mi... Ah, me entró el demonio. Aguante el Jordan 23. No, muy bueno. Es muy bueno el Jordan 23. Buena, Tommy. Bienvenido. Siempre bienvenido. No importa la hora, no importa el lugar. Siempre bienvenido. Wow. Métanse al Discord. Flotando en una calle, fumándome un bakú, contando ya. Ya, hasta aquí puedo dar un feedback que es como que la primera canción, voy a cambiar de cámara para que se entienda bien. La primera canción estaba aquí en energía. Después, como que bajó la energía, lo siento bebé, es un hit y todo, pero en energía de música, de aire que empuja, menos energía. Y después sube a Jordan 23. Entonces...
En mi opinión, lo ideal es tratar de mantener una congruencia en cuanto a la energía del track o a la energía de la selección de track que selecciones, porque si no se vuelve algo como que ¡eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Entonces hay que tratar de controlar eso a través de la selección musical. Opinión personal. No sé qué pueden opinar ustedes, también opinen, opinen. Oye, me están informando que somos 21 personas en Discord. Partimos como avión. Ojito. Me gusta esta canción también. Hasta ahora, ultra mega buena la selección. Me hace bailar, me hace vacilar, me da sed. Saludos desde Venezuela. Se me apagó una lámpara. Seguimos. Voy a solucionar el tema lucecito. ¿Cachan que ocupo el otro computador? Este es el computador con el que disyoqueo. Lo ocupo como power bank. Con este cargo las luces. O sea, alto nivel de desperdicio. Se cargue. Ya, ahí para darle todo el corte. ¿Le gusta el fondo cómo se ve así este color? A mí me gusta, me da vibra. Saludos a César Lara, que se suscribió totalmente gratis suscribirse al canal. ¿Qué más puede querer alguien? Contenido gratuito, contenido de calidad, contenido de primerísima calidad y gratis. ¿Dónde más? Solamente en el canal de DJ Nach. César Lara. Y también hemos tenido dos donadores de sangre el día de hoy. Jairo Muñoz y DJ Rebo. Muchas gracias, muchachos. Son bacanes. Vamos, sigamos. Oh my god, el remix que nunca salió. ¿Cuándo sube el mix? Este viernes voy a subir el mix de 20 minutos de Daddy Yankee para que lo puedan escuchar. Y tengo tres mixes de reggaetón old school para que lo escuche aquí en el canal. Suscríbete, dale like. Más dinero, más. Aguante, Sesh. Más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar 911. No, mi. Tú te fuiste desde entonces. Me gustan estas versiones que suben así. Tu, 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 tu. Son build up edit, según yo. ¿Qué más, pues? Baby, ya mata el 911. De culo tengo más de 11. Te tenía tu pedo, ahora quiero un avión. Versión ultra redrum. Cuando salga el concert, cámbiate. Ya, aplausos. Lejos esta canción debe ser de las que más me sea. Y la gente no la toca tanto, según yo. Baby, tú pa' jacuzzi. No le gusto por mi music. Tú tranquila. Ando con el TRU. Big One Tattoo. Es temón. Tiago en el trueno, temón. Aparte esa parte donde dice lo del Tupac Shakur, Baby Tupac Shakusi. ¡Ay!
Se me pararon los pelos la primera vez que la escuché. Todavía se me paran, de hecho. Oye, el otro día. ¡No! ¡Wordplay épico! ¡Wordplay, wordplay, wordplay, wordplay! ¿Notaron eso? ¿Lo escucharon? ¿Lo calaron? Shit, boy, shit. Épico. Épico, épico, épico. Suscríbete al canal, ya tú sabes. De a poco le voy metiendo ahí, ven, su call to action. Suscríbete al canal, compártelo. Siempre es bienvenido a tu, es bienvenido a las críticas constructivas, obvio. Esta es la comunidad menos tóxica de DJ en la cual tú vas a pertenecer. Que reggaetón viejito es otra cosa. Ah, Don Omar. Oye, ¿a quién le van ustedes? ¿Son Team Don Omar o Team Daddy Yankee? ¿Cacharon la polémica que hubo? ¿Cacharon o no? ¿Cacharon? ¿Cacharon o no? ¿Cacharon? Niña, de una niña estoy cachando nada. Primero Daddy Yankee dijo que Don Omar valió cualquier cantidad de hectáreas de miembro, porque se la echó en un concierto que tenían ellos, como una gira de conciertos que se llama King vs. Don. Entonces finalmente se empezaron a tirar mugre hace poco. Es verdadero marciano, ¿qué? Vamos a ver si en algún momento sube de BPM. DJ Moose. Ahora sube, ahora sube. DJ Moose. Y ahora que suene la guaracha. Dale, 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 dale. Pila perico tusi. Todas las mujeres creen guarachita. Ya, perdón, me aprendí mucho. Que no te derrita, que no te derrita, que esa pilita a ti no te derrita, que no te derrita, que no te derrita, que no te derrita. Baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha. Baila muchacha. Muchacha, baila, 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 baila. Oye, pero muchacha, baila, baila muchacha. Baila, 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 baila muchacha. Todas las mujeres que den guarachita. Ya, eso. Había que llegar con algún tipo de alcohol, no. Estamos prendidos nomás. Ya, ¿qué opinan de DJ Moose? Primero que todo, nota de 0 a 10. Yo le pongo un 7. Porque creo que falta la parte de que no se le cruzaran la estrofa. Tiene que ser la pasada donde es. Pero muy, muy bueno.
La selección está buena. El tema de la energía también yo lo controlo. Vamos a poner muy bueno tu set, brother. Gran trabajo. Te vimos en directo con los cabros de DJ Nach TV. Atentamente, DJ Nach y sus sobrinos. Grande. Grande, 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 grande. Y me voy a dar like a mi propio comentario porque YOLO. Porque, puta, yo sabré qué hago. Le doy like a mi propio comentario. ¿Qué tiene? ¿Algún problema con eso? No, po. Nadie puede tener un problema con que yo le dé like a mi propio comentario. ¿Qué les parece? Opinen. De 8, o sea, 8 de 10 le doy a Tommy. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el resto de la gente? Hoy recuerden unirse al Discord. Ah, otra vez. 8 de 10, la única nota que ha llegado. Exigente, exigente. Pero está bien. Está bien, está bien. Hay que exigir también. Recuerda darle like al video, ¿eh? Dale like. 7,5. 7. Yo soy nuevo en esto, papi, está bueno. 8 de 10 latino. Bien. Bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Les gustó, les gustó, les gustó. 7 de 10, mejorar las transiciones, dice ahí Esteban Vidal. Bien. En Nubi, Edit, Gato. A ver, otro. Otro edit del amigo Snoopy y aquí el amigo Matt Beats. Ah, no, pero es que Matt Beats se puso serio con esto. Matt Beats se puso re serio. Re seriote. Vamos a darle. Vamos a escuchar primero lo que mandó DJ Snoopy. Edit número 2, DJ Snoopy. Aquí solicitud enviada. Es que yo creo que tengo que abrirlo con el otro mail. Usar la cuenta dnatch.contacto. Siguiente, siguiente. ¿Cómo no? Ahí sí. No, gracias. No, gracias. Ahora no. Y vamos a descargar lo siguiente del Matías. Cáchense estas joyas que vamos a escuchar ahora. Vamos a ver. Vamos a poner aquí esto primero. Vamos con el del amigo. Del amigo. ¡Ah! Del amigo Nubi. ¡Se me perdió el chat! ¡No! Ah, lo recuperé. Estaba aquí, me lo perdí. Fue pegarme un cagón. Está bien. Gracias, tío Nacho. Toda crítica es buena y seguiremos en esto. Voy a detenerme al comentario de Digismus. Siento que no debemos subestimar el grado de amorosidad que hay en esta comunidad, porque dice. Toda crítica es buena. Yo siento que no toda crítica es buena. Porque hay gente que te critica solamente en mala onda. Y yo no. Y en esta comunidad siento que eso no pasa. La mayoría de todos como que son gente que realmente quiere que los demás aprendan y quieren aportar. Es súper enriquecedor para mí el hecho de haber creado de cierta forma o haber facilitado que esta comunidad se llevara a cabo. Y si en algún momento yo dejo de hacer contenido o algo así, creo que es súper rico como haberlo hecho realidad. Así que gracias por eso. Y de a poco hagamos creciendo la comunidad, hagamos creciendo esto, pues. Compartan las cosas, eso me ayuda, ¿eh? No se les pide mucho. Es verdad, como dice Matt Beat, si llega alguien con mala onda, lo baneamos al toque. Lo bueno es que esa gente trata de destruirte, es la que te enseña a ser resiliente. Es verdad, pues, también pasa eso. Mucha gente te tira mala onda y eso a uno igual lo fortalece. De hecho, como que la gente mala onda es más frecuente encontrar. Por eso yo siento que esta comunidad es como especial. El hecho de que la gente se trate bien, se trate con cariño, nos aportemos. Y sin pedir mucho a cambio tampoco. No hay mucha gente que venda cosas. No sé. Lo encuentro bacán.
Después del momento mamón del día de hoy, continuamos. Vamos con Bad Bunny, Gato de Noche. Esta no la cacho en la canción. ¿Es nueva? ¿O antigua? Vamos a hacer los tres que... Y ojo en el master, creo que está demasiado limitado el track, sobre todo comparándolo con tu intro. Se puede subir un poco más para que se vea la onda más grande. Ahí ojo, por ejemplo, si se fijan, voy a ver si agrandado, sí. Si se fijan acá, los bombos están bien recortados. Digamos que el corte del bombo es como que el bombo es así, como un triángulo en la parte superior. Y en este caso se ve como un rectángulo, se ve algo así como cortado a la mala. Eso por lo general es exceso de limitación. Y no es bueno porque se pierde información ahí y hace que suene mal. Así que eso es importante controlarlo al momento de hacer redrums o de levantar los tracks. Pero bien, dentro de todo está bien. Que nota le ponen a ese disco, ¿lo tocarían, no lo tocarían? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿La tocan o no la tocan? Che, ¿la tocan o no la tocan? Blanquémelas. ¿La tocan o no la tocan? Somos 32 viewers. Creo que, no sé qué piensa el resto de la comunidad, pero creo que tengo que empezar a hacer los live más tarde, porque parece que mientras más tarde me conecto, más gente hay. ¿Qué piensan? Me parece un poco pajero el tema. Es que la canción es pajera, po. Seguramente. Esa es la respuesta. No tiene que ver con el edit. Necesariamente. Se vienen cositas ahí. Mr. Bitoco dejando todo lo que es el Discord. Ya somos 21 personas en la comunidad. I can't believe it. I can't believe it. Vamos a echarle un vistazo al server aquí en vivo y en directo. Vamos a tratar de que no se caiga el internet que tengo, la antena. Aquí. Entonces estamos acá y en el server de DigiNatch. Ven, aquí estamos. Todo lo que es dentro del server de DigiNatch. Aquí está donde uno se presenta. Todos los cabros. Es la buena onda. Soy de Ovalle, cuarta región. Ovalle, pronto voy a estar en Ovalle. Ojito. No sé si pronto, pero... Pero creo que no. Creo que no pronto. ¿Cuál es el link del server? Aquí arriba está. Mauricio. O sea, no, perdón. Seba, está aquí el link. Aquí pegar. ¡Pip! Y vamos voy a necesitar... A ver. ¿Cómo cargo un archivo aquí? Oye, soy demasiado boomer. ¿Cómo agrego aquí? Subir un archivo. Vamos a subir el primer archivo en vivo. Vamos a subir el primer edit. Vamos a subir el Fashion Girl intro primero. Ah, los archivos son demasiado pesados. Suscríbete a Nitro. Ah, no puedo subir nada. Cagué. Voy a tener que suscribirme para subir archivos más pesados. Ya, pero lo haré. O postearé los links en breve. Voy a Nach, saludos desde Bielefeld, Alemania. Voy a ir a Alemania, brother, voy a estar en Múnich. Por favor, necesito una fecha en Múnich. Súbelo a una nube con el link. Sí, eso va a ser. Sí, en verdad eso iba a ser, pero quería ver si podía darme las de épico. Pero creo que todavía soy muy boomer. Entonces, por ejemplo, acá tenemos todo lo que es la parte de la presentación, ideas y opiniones. Aquí esta parte es muy importante porque pueden dar sus ideas para el canal. Eso para mí es parte de la ayuda con el contenido. Para mí me sirve mucho. Sugerencias para el Discord, las descargas. Aquí en chat y comité, chat general, aquí pueden hablar de lo que quieran. Echar la talla. Feedback. Acá vamos a empezar a postear todo lo que haya que ver para feedback. ¿Ya? Así que para los futuros lives, aquí. Para que no manden más correo electrónico y sea más fácil, adjuntan su link. Y ya está. Anuncios de la comunidad. Canal exclusivo para promoción de miembros. Si tienen algún pack ustedes, si tienen alguna tocada, si quieren invitar a alguien a una once, aquí.
Y ventas de la comunidad. También vamos a tener un canal de ventas para vender sus packs de edits y todo lo que tenga que ver con contenido DJ aquí mismo. Aportes de la comunidad. Los edits, todo lo que tenga que ver aportes de software acá. Todo lo que tenga que ver con información sobre equipamiento, tips y un apartado para la comunidad, digamos, de sus experiencias con eventos y cosas así, pueden solicitarla ahí. Ahí estamos con una mención avisando que estamos en vivo. Estamos en vivo. Hoy día comenzamos en vivo. ¿Vieron? ¿Vieron o no el nivel de visibilidad que estamos llegando? Es que yo no lo puedo creer. Después aquí podemos hacer todo lo que es su live en vivo. O sea, su live compartiendo la pantalla, toda la cosa. Y podemos jugar por un día, juntarnos a jugar. Yo soy más de los juegos retro, sí. Ahora si me instalo algún jueguito y soy re malo, bueno, me da torta nomás. Y era. Así que desde ya, únanse al server. Jugamos Counter Strike. Todo lo que me inviten, yo voy. Volvamos al feedback. Estamos con tu diablo. Ojo, tenemos canales de voz habilitados para conversación también. Ahí, Tommy, todas las dudas con Tommy y con Bitoco, que generosamente se están encargando de gestionar el canal. Un shoutout para ellos. Grandes cabros, se las han rifado. Vamos a darle. Ojo, este es el Open Show de tu diablo de mi colega DJ Matías Villegas. Mad Beats aquí en su seudónimo de productor musical. Así que, ojito. Porque esto es de calidad. Lo pueden comprar con él. Si dicen que van de mi parte, me va a llegar una comisión. No me llega nada, nada, nada me llega. Pero no importa. Y tampoco van a tener descuento. Simplemente van a decir que lo escucharon y lo vieron acá. Saludos, Daniel Ibáñez. Espero que ande todo bien. No olvides suscribirte al canal si no estás suscrito. Mucha gente que ve este contenido no está suscrito. Qué mal, pero no importa. Vamos. El Open Show de Ethan New York, Tune Chiquit y Nico OG. Va. Atención. Pónganse audífonos porque esto se viene épico. Ya que ustedes le mandan. ¿Cómo se verían empezando la fiesta así? ¿Ah? ¿Ah? Épico, ¿no? Epicardo. Epicardo, ¿cierto? Bueno, ustedes lo pueden adquirir por una no muy grande suma de dinero. Y tienen un open show de calidad, de primer corte. No lo quiero, lo necesito. Lo pueden tener ahí. Consultando directamente con el amigo Matt Beats que está en el chat, que es DJ Matías Villegas, su nombre de DJ. Ya no entiendo, este hombre tiene demasiadas personalidades. Es Matt Beats, es DJ Matías Villegas, es Matías Villegas, es mi tía la que es mañosa. Es todo lo que uno necesita en la vida, es Matías. Matt Beats. He dicho. Soy el hombre orquesta. Es cierto. Verdaderamente lo es. No lo quería decir. Está bien. Ya, vamos a pasar a otro momento del live y es que el día de hoy vamos a comenzar con el DJ Natch Challenge. ¿Qué es lo que es el DJ Natch Challenge? Anótenlo. ¿Qué es el DJ Natch Challenge? Si se fijan, hemos hecho varios feedback de mixes.
Entonces, lo que yo quiero hacer es hacer un pack de 15 a 20 canciones de los packs gratuitos que han salido a lo largo de todos los años. Y ustedes van a tener que hacer un mix. Y yo voy a hacer un feedback de esos mix. Voy a dar 2 semanas. Así que en 2 semanas más van a tener que ustedes enviar ahí al challenge en la carpeta de feedbacks. Y le van a poner a su mix challenge DJ Natch. La idea es que le pongan bueno. Que le pongan bueno, que lo hagan así. Con todo el fuá. Entonces, la idea es que van a hacer tracks de diferentes géneros. Entonces, ahí está la creatividad. No sé cuántos van a atreverse. Pongan un 1 en el chat. En este momento pongan un 1. Ahora, si es que tú participarías de este challenge. Para que demos feedback real y todos vayamos mejorando. Lo más seguro es que yo también haga mixes. Dependiendo cómo ande de tiempo. Porque la mayoría del tiempo o estoy tocando o estoy haciendo lives. O estoy haciendo contenido, o estoy tocando, o estoy con mi familia, o respirando. Hora de poner la torna en modo batalla. Excelente. Es hora del duelo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es elegir los tracks. Entonces, vamos a poner aquí DJ Natch. Y yo voy a mandar, vamos a elegir más o menos entre todos unos 15 tracks. ¿Ya? Entonces les voy a mandar ahí algunas técnicas para que ocupen los acapeles y toda la cosa. Entonces dejo de trabajar 2 semanas para hacer un mix. No, pues te puedes tomar 10 minutos, lo que te toma hacer un mix, po. Broma. Entonces el track va a contar con 3 canciones de reggaetón, 3 canciones de pop, 3 canciones de electrónica, 3 canciones de Moonbatón y 3 canciones random. Que ahí, por lo general, espero no sean edits míos, sino que canciones normales para ver cómo ustedes se las arreglan y las ponen dentro de digamos, del set. ¿Cachan? ¿Cachan o no? Estos van a ser los 5 estilos en un inicio, después vamos a ir variando los estilos, esos van a ser por ahora. Opino que el open show de Matías para empezar. No, Matías no está de acuerdo con eso, así que no vamos a comprometer a nadie. ¿Ya? Va a estar dentro del popo. Así que no va a ser como esa hip hop pop. Ya, entonces la primera la vamos a hacer fácil. Ya, vamos a ir con el Black Music primero. Vamos a poner aquí DJ Natch. Y vamos a poner. A ver qué tengo acá. Ya, vamos a poner ese. Primer track. Vamos a poner unos tracks bien conocidos al principio, para que usted se, no se la no nos suframos tanto al principio. Y vamos a poner el Crazy in Love. El rap. Ya, ahí están los 3 tracks de rap. Los de reggaetón ahora. Vamos. Y como. Perdón, no estoy compartiendo la pantalla real. Y los de. Aquí vamos a ponerle Natch Challenge. Ahí. Estos son los tracks que van primero. Va a ir también. Ya vamos a poner aquí DJ Natch. Son todos ahí de DJ Natch, pues es con el brillo. Vamos a poner algo así. Este. No, 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 ese no. Oh, este es uno de mis reggaetones favoritos. Este tiene que ir. Este, Gastazón. Ahí, si ustedes quieren reversionar las canciones, véanlo como quieran. Vamos a poner este, me voy de cacería. Vamos a poner. Y vamos a poner el último, que es Mírala Bien. ¿El de trueno? Ya, el de trueno. A ver, trueno, Nach. Aquí. Vamos a poner Salimos de Noche, que tocó el amigo. Vamos ahora al house. Vamos a poner aquí a la electrónica, en verdad. DJ Nach. ¿Qué tenemos acá? Tenemos. Vamos a poner ese, un track así más antiguito.
Ya, ese track me gusta harto. Ya, vamos a poner uno pop, 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 bien pop, pop. El apagón de Benito. Y ahora vamos a poner los tracks random. Pues, ¿cuánto llevamos? Llevamos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a poner, falta el Mumbatón. O otro estilo. Tipo... No, está bien. Mumbatón. Mumbatón me gusta. Me da vida el Mumbatón. Vamos a poner una de mis canciones favoritas de Mumbatón, que es esta. Escuchen este drop. Ya, vamos a poner ese. Y vamos a buscar por acá otro que me guste harto. Ah, este me gusta harto. ¡Ah, no! No, no, no. Se perdió. Aquí está. Ese. Y... este remix que me gusta, N. No, no es edit mío, pero... Y ahí. 15 tracks. No, 12. Y faltan los 3 tracks random. Y estos 3 tracks random van a ser tracks muy random. ¿Ya? Vamos a poner Baño del Mar a Medianoche de Cecilia. Vamos a poner... A ver. No, 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 no quiero nada de esto. A ver. ¿Cuánto tiempo debe aparecer? No, eso es tema libre nomás, pues usted vea. Vamos a poner el qué calor. Me gusta ese qué calor, se pueden hacer cosas divertidas con él. ¿Está bien? ¡Qué calor! Puede poner un segundo si quiere, lo importante es que suene. Y otro track random. Debería poner tiempo límite para que se ponga esta largo. Sí, vamos a poner tiempo límite. Vamos a poner, a ver, un R&B. Un R&B o... A ver, quiero ver si tengo este track. Ya, Faithless estuvo de natalicio estos días, así que vamos a poner este de Faithless, Insomnia. Entonces, por si ustedes no lo sabían, voy a darlo a la escuelita, a los que usan Serato, lamentablemente, en otro software no sé si se puede hacer. Atención, que esto, uy, no me resulta, y no me está resultando, y no me va a resultar. Ya, no importa. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner esto en minimizado, vamos a crear una carpeta nueva, aquí en el iCloud Drive, y vamos a ponerlo aquí en DNatch Edits, y vamos a ponerle Natch Challenge, número 1. Y lo vamos a tirar. Si ustedes jalan esto aquí, se crean copias de los archivos y directamente lo pueden copiar. Entonces ahí ustedes van a tener todo lo que es una copia de esas canciones para que las puedan tocar. Se suben en un zip. Sí señor, se supone así. Buena Nach, se me fue el chat arriba. Dice, hola Nach, buenas noches. ¿Qué opinas sobre las versiones house en acapella de reggaetón? Suena fuerte los shorts. Sí, es verdad, está bueno. A mí me gusta todo lo que suena un poquito más fresco que solamente el reggaetón puro y duro. Creo que
Cualquier variación es útil. ¿Cuánto tiempo de aparecer Tag Attack? No importa. Break My Soul, ya estamos listos. Banda Blanca, Sopa de Caracol, falleció el Maxi. Sí, po. Por eso vamos a poner esa. Natalicio, murió. Sí, murió el cantante. A veces la gente no interactúa con versiones Mumbatón, le cuesta. Sí, es verdad, pero este es un challenge. La idea es que se ocupe. Fue también la versión de la muerte de George Michael. Bueno, lo podemos jugar para una próxima. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Las reglas van a ser las siguientes. Las voy a anotar en una nota en este mismo instante. Aquí es donde tengo las ideas de los videos del canal. Ya, entonces, Snatch Challenge número 1. Son 15 tracks, entonces ustedes van a tener que usar al menos 10 de estos tracks. Usar al menos 10 de los tracks enviados. Y dentro de esos, usar al menos uno de los random. ¿Ya? Y los random van a ir en otra carpeta. Ya, vamos a ponerle aquí random. Entonces en el random va a ir Baño de Sol a Medianoche, El Que Calor y Faithless Insomnia. ¿Ya? Fecha de entrega. Fecha de entrega. Vamos a revisar el calendario. Fecha de entrega el 9 de enero. Lunes 9 de enero. 9 del 01 del 2022. Duración máxima del mix 20 minutos. ¿Qué dice? También fue el aniversario. Los archivos de SoundCloud son a lo mejor 2023. Ah, 2023, pues verdad. There. Perdón. Duración máxima del mix, 20 minutos. Las tareas del tío Nach. Ya, entonces esto lo vamos a pegar en un archivo TXT que vamos a hacer aquí. Texto. Que como el hoyo. Texto, no. Texto. No funciona. Ya, pero no, más fácil. Vamos a cerrar esto aquí y vamos a poner. Esas son todas las reglas. Va a ser el primero, así que vamos a trabajar en base a eso. Y esto lo vamos. Puta. Ya. Ahí. Le vamos a poner reglas. El premio lo vamos a ir diciendo a medida vayamos. Vayan pasando las semanas. Pero desde ya, el que gane sí o sí, lo mínimo que se va a llevar va a ser toda la colección de DJ Edits del año 2022 y del año 2021. Eso es lo mínimo. ¿Ya? En las reglas ponga donde se envía. No, pues lo tienen que subir al Discord. El día de la revisión de tarea, ahí donde dice feedback, le pone Natch Challenge. De que me perdí, voy llegando. Ya lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a borrar aquí. ¿Dónde está la nota? Ya. Enviar vía canal de Discord. En topic feedback. Feedback. ¿Ya? Ahora sí. Número 4. Y sacamos el pantallazo. Y lo agregamos aquí. Saludos, Copper Martínez. ¿Se pueden reeditar los temas? Sí, usted tiene libertad creativa. Incluso, les voy a dar otra libertad creativa. Ustedes pueden meter otras tres canciones, cualquiera. La idea es que, para que de repente si les falta una versión o les falta como algo entre medio, ustedes puedan elegir tres canciones. De esa forma, van a tener un mínimo de 10 canciones más tres canciones que van a poder elegir ustedes. ¿Qué le parece? Está divertido, según yo, está bueno. Entonces esto lo vamos a comprimir. Lo vamos a comprimir. Y vamos a compartirlo desde mi iDrop. Enviar una copia, no. Colaborar. Solo persona invitada.
quien tenga en enlace. Invitar con enlace. Preparando con enlace. ¿Se pueden reeditar los temas? Sí. ¿Qué dicen por allá? 2023, los archivos del SoundCloud. Sí, traten de subirlo al SoundCloud. Por ahora, eso. Nach, me desconecté. ¿Cómo va a funcionar? Todas las reglas en el papelito que va a estar adentro. El tema es que son 15 tracks los que están dentro del pack. Y una vez que tú tengas los 15 tracks, tienes que usar sí o sí 10. Y al menos uno de la carpeta random. Está atado en la regla, aquí dice. Y puedes aparte agregar 3 canciones que tú quieras. ¿Qué te parece? Después vamos a ir perfeccionando el challenge. La idea es que cada 2 semanas escuchemos alguna cosita de los muchachos. Entonces, aquí, ahí está el iCloud. Y desde ya, desde este preciso instante, no desde este preciso instante, pero desde... desde ahora... ¿Dónde lo posteo esto? Descarga de Nach, aquí. Desde ahora ya, pueden entrar... y descargar las canciones del challenge. El DJ Nach Challenge. ¿Qué les parece? Vamos a aprender. La idea es que demos buen feedback. Y que nos llevemos bien. Pues aparte se están llevando edits gratis. Y musiquita gratis. Y feedback de un DJ profesional con más de 10 años de trabajo. Ah, le di un poquito de color. Pero está bien. Pues hay que darle color. Igual a veces. Saludos, William. ¿Quiénes serán los jurados? Hasta ahora... yo voy a ser el jurado y el respetable público. Así que no os preocupéis. ¿Cómo entro a Discord? Tienes que ocupar el link que está ahí. Lo voy a pinear. ¡Saludos! No alcanzo a leer desde aquí. Que no tengo la alerta. No sé cómo poner la alerta de una manera más. RRB03, que se ha suscrito al canal. Muchas gracias por suscribirte. ¿Cómo le entro al Discord? Va a ser yo y un jurado invitado que vamos a tener ese día. Yo, por un lado, yo, un invitado que vamos a tener ese día y el público. Así que prepárense. Ahí está el chat del Discord. Lo voy a poner también en mis redes sociales para que quede ahí pineado. Lo voy a pinear. Ahí está pinizado. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta la idea? Está bueno, creo yo. No hay otra comunidad que tenga esto. ¿Qué dice moderador Oli? Saluda, saluda. Bien. Sugerencias. Saludos desde Los Ángeles, Chile. Ahí está. ¿Quién más se ha presentado? Saludos a toda la comunidad. Cristian Silva Pozo. ¿Cómo puedo ver cuántos somos en el server? Oye, soy tan indio. Mostrar lista de miembros. Estamos en línea 11 entonces. Y desconectados 16. Cacha. ¿Qué nivel? El costado derecho. ¿Cómo puedo tener el link del pack para el challenge? Te tienes que meter ahí al Discord. Igual los que no usan Discord, traten de hacerse Discord. Está buena la plataforma. Traten de hacer ahí lo que puedan. Hay que unirse al Discord, el costado derecho. Le doy clic en descargar a la copia, pero no pasa nada. ¿What the fuck? ¿Alguien pudo descargar? ¿Alguien pudo descargar? ¿Alguien pudo descargarlo? Prueben, por favor. Para que quede todo transparente. Si no, igual lo puedo subir a otro server. Es que estoy tratando de ocupar iCloud, porque iCloud es la línea, o sea, es lo que más pago. Entonces, no quiero ocupar otra cosa que no sea Discord. O sea, que no sea... ya te dije, ya. ¿Alguien pudo descargarlo? Me pasó lo mismo que el VAS. Ya, entonces lo voy a subir a otro lugar. Lo voy a subir al Drive. Estoy en eso. No me cancelen. Por mientras les recuerdo que si quieren apoyar el contenido de este canal, pueden adquirir el Todo 2022, que son todos mis 12 packs para poder disjockear y actualizarse y tener toda la música necesaria para este año 2022 a un costo muy muy bajo. Así que cualquier cosa, me tiran DM y listo. Quizás cambiar los permisos del zip dentro de iCloud. Es que según yo estaba con los permisos correctamente.
Si puede. Ah, ya. Lo que pasa es que tienes que estar dentro de la comunidad. Tienes que solicitar unirte. Eso es lo que dicen mis moderadores. Por aquí voy a copiar el link. Voy a copiar el enlace y lo voy a dejar público para que puedan acceder. Vamos a poner aquí en descargas. Descarga de Dynatch. Ahí está. Otro más. Ya, ahí están los dos, en Google Docs y en iCloud. Vamos a ponerle empeño. Eso, póngale todo el empeño del mundo. ¿Cuántas personas somos en este momento? Somos exactamente 30 personas. Bien. Oye, un saludo también de nuevo a la gente que donó, a Jairo Muñoz desde España y a DJ Reo aquí en Chile que hicieron su donación. Muchas gracias, cabros. Me apoyan mucho. Todo esto que ustedes hacen por mí a mí me emociona bastante. Y yo soy bien llorón, así que no descarto pronto llorar. No descarto en la brevedad de los sucesos. Yo llorar. Mi hermano me está hablando, no le puedo responder. Si se puede descargar, ya. Vayan diciéndome si pueden descargar. Estoy marcando tarjeta. ¿Qué dice? Descargado. Bien. ¿Cuál pudiste descargar, Bass Ricky? ¿Probaste el de iCloud o te fuiste directo al de Google Docs? Ya se me ocurrió una nueva idea. Buena, 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 buena. Son 2 semanas, sí. En la fecha de entrega está en la imagen. Cabros, por favor, lean las instrucciones porque yo estoy seguro que alguien no va a leer las instrucciones. El de Drive, ya. Entonces vamos a borrar el otro. Voy a eliminar el de Drive. Después voy a ver cómo hacerlo con Drive. ¿Y qué hacemos? ¿Qué les late? ¿Qué les late hacer ahora? Tiempo libre. Voy a guardar este coso. El otro que le quería pedir era la ayuda. No me respondieron mucho. Está bien, porque seguramente están en otra, pero ¿cuánto debería yo cobrar por una suscripción que tuviera los packs y contenido exclusivo? Queremos ver al DJ Nacho tocar un DJ set. Eso no es posible en este setup, pero pueden escucharme los mix. Este sábado, viernes, voy a lanzar el mix de Daddy Yankee, 20 minutos de Daddy Yankee. Ojito, $10. $10 yo creo que también es un buen precio. Collect and save. Ok. Hasta 20. No, yo creo que $10 estaría bien para comenzar. Para poder incentivar a todos. Quizás 15, dependiendo de lo que les gustaría. Tipo, no sé si les molaría así como que les mande todos mis templates y todas las cosas mensualmente de todo lo que voy haciendo. Una librería de samples, no sé. A pedido de los consumidores igual. Ya. Hoy estuvo bueno el live de hoy. A mí me gustaría el crit que dice el túnel. Sí. Tú te lo ganaste, Tommy. Te lo voy a hacer llegar en algún momento, pero ahora no es el momento porque estoy un poco agotado. Podríamos video reaccionar a algo, ver su contenido, ¿qué dicen? O ya estamos, nueva venta. Ah, sí, es una nueva venta. Ahí algún amigo de Borag hizo una compra en la cuenta de Gumroad. Gracias. Desde ya, siempre muchas gracias por hacer sus aportes a la comunidad de DJ Nachito. Me emociona, me emociona. La rutina del Byte en China. ¿Cachamos la rutina del Byte en China? ¿Y nos despedimos con eso? ¿Qué dicen? O no nos despedimos todavía. De Byte. De Byte en China. Hoy está la mesa 30. Está bueno.
Biden, China. Taipei, complete. ¿Ese? No, po. Es la rutina del Trister. Esta. Esta. Video reacción del DJ set del Biden Mesa 33. ¿Tenemos que enviar un video haciéndolo o solo audio? Solo audio. O sea, si en video también puede ser, pero tiene que estar reproducible, digamos, o en YouTube o en SoundCloud. ¿En qué formato debe entregarse el mix? En SoundCloud. Súbelo a tu SoundCloud, a tu Mixcloud o a YouTube. En modo privado incluso lo puedes subir. Ya, pues vamos a cachar la rutina del DJ Byte. DJ Byte. Voy a comentarle un poco cómo lo hizo, cómo yo lo vi. Yo lo vi acostado en mi cama. Un día en la mañana. Era 18 de septiembre. Era ese fin de semana. Y yo estaba echado en la cama, yacía echado en la cama, viendo a DJ Byte ser campeón mundial. Vamos a darle. It's my man from Chile. Make some noise, Tokyo, for DJ Byte. ¿Los japoneses sabrán qué es lo que es Chile? Mi primera pregunta. Is my man from Chile? ¿Es mi hombre desde Chile? Yeah. Listo? Let's count it off. Five, four, three, two. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。¿Qué dirá ahí? Flanquéenmela. ¿Qué dice ahí? Deberíamos preguntar al Byte. ¿Qué es lo que dice ese saludo? Su tamborileo. Bueno, ojo, la mayoría de la rutina de aquí están en la cuenta de Real DJ Academia, ojo. Y ojo, Mixer Rain 62. Una de las técnicas que más me costó sacar en mi carrera del DJ es eso que hace así como con los dedos. Eso que hace con los dedos ahí, brígido. Yo estaría todo cagadísimo de miedo ahí. Cagadísimo de miedo. Me estuviera escuchando esos Jesse Jeff, Scratch Bastid y todos esos monstruos. Nota al margen, me presenté muchas veces al Red Bull Freestyle y nunca quedé. ¿Qué más se la sabe de memoria? Sí, vos vais de re tela, es reggae de tela. Tengo un podcast con el Byte, si no lo han visto, vayan a verlo porque es el Alto Podcast. Let me break it down for you again. Epicidad. Let me break it down for you again. Esa canción está en el challenge, ojito, esta que está tocando ahora. Esta parte es muy buena.
cómo se mueve la cámara. Y nada de face. Recuerdo que Vice contó una historia de que parece que ahí se había equivocado y que le resultó. No, está el tema de Ape Drums. Música para hacer el Fruity Fantástico. Para hacer el Fruity Fantástico. El para besar es siempre sucio. We gotta stay. Vamos, vamos. Dale, 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 dale. Right here, right now. Right here, right now. Anybody in here, right now, with tape decks, turn them on. Ahí tenía un reproductor de cassette. I'll give you a second. Les doy un segundo. La traducción de D&H. I want to add authenticity to your tape. Guantanamera. Pensá que para los japoneses nosotros somos como guantanameras. I like to cha-cha. Ahí dándole como tarro a la SP1. Como bombo en fiesta. Como angélico en un pandero. Más 1000 puntos por tocar la canción de Super Mario. Recuerden darle like al video. Por el amor de Dios. Nach, ante mi duda, ya que nunca he visto en vivo con ella, ¿qué tal la CP1? Buenísimo. En caso de que no tenga un mixer con muchos cue points, es muy buena la SP1, muy muy buena. Creo que es de los mejores side controls que existen. Pero ahora está la XP1, que es para Record Box. Tiene muchos más botones, pero ya la mayoría de los controladores tienen SP1 incorporada, digamos. Craze, eres tú, DJ Craze. Money, 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 money.
¿Cuándo iría a volver el Tristel? Where's my money, bitch? Where's my money? Oh my god. Imagínense los super parlantes de ese club. Where's my money? Sí, Crazy es el papá de todos los pollitos. En Japón recién quitaron la cuarentena. Oh my god. Oh, obesidad. Este truco lo hizo también en la final de Chile. Este track de Arrested Development es tremendo. Es tremendo. Aquí en el truco que lo hizo campeón. Este será el mejor Tomplay de la historia. ¿Qué piensan ustedes? ¿El mejor Tomplay de la historia de los Tomplays? Dale like al video, suscríbete. Tremendo, tremendo, tremendo. Aparte está súper bien editado el truco, está como súper enterito. Ahí se le pasó un poquitito. Yo pensaba que iba a cantar aquí DJ Méndez. ¡Ah! DJ Q. Enseguida vamos con otro. Terminemos de ver este. DJs are everywhere. Esta parte también me excita. One can. It's easy. Pat your head and rub your stomach. There, you're an amazing DJ. Stop that. Aquí le tira la más. Sabelá Jay Espinosa, que fue campeón mundial del Tristel luego, en Chile, de hecho. So busy. You're not hacking into the mainframe of the Pentagon. You're a professional iPod controller. DJ Jay Espinosa. Jay Espinosa! Has everything it takes to be a successful DJ. He's white, skinny, and has no fucking idea how to make music. Oh! La shit. Me mato. Turn down, 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 tur
you motherfucker. Para los que no cachan, esa es una de las escenas más famosas del cine de la película Pulp Fiction. Ojito. Ojito con Pulp Fiction. Say what? One more goddamn time. 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 One more time. Santa Virgen de la Papaya. Ah, no mames. Bueno, yo creo que todos saben cómo termina esto. Es demasiado bueno. Es demasiado, demasiado. Carlos Atendí igual participaba en su... Sí, po. Carlos fue finalista. Mundial una vez. Rutina de Ram en Chile cuando salió segundo. Me gusta cuando juega con los samples de batería. Es que Ram es baterista, po. Me acuerdo haber visto a David Byte en el corte de 2009 de School. Sí, clásico. También tuvo ahí DJ Bristep, que ahora es No Plans, que toca techno. Qué buen tema. One More Time. Demasiado, 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 demasiado. Es demasiado el nivel de este muchacho. Demasiado. Boom, you ready. Ya cabros. Lamentablemente, Dean Nach es un ser humano que se acuesta temprano. Así que yo me voy a empezar a despedir. Desde ya le agradezco totalmente. La preferencia el día de hoy estuvo buenísimo. Espero que hayan tenido una buena experiencia de visualización. Hoy día llegamos como peak alrededor de los 35 viewers. Muchas gracias a los que comparten. Muchas gracias a la gente que está dando el aguante todos los lives. Yo sé perfectamente quiénes son. De pronto yo voy a darle... trabajo, o sea, al tema de los hates, los voy a subir ahí al Discord y espero que realmente tengan unas super felices fiestas. La verdad es que a mí me emociona cómo se están dando las cosas. Yo soy super feliz con cómo se ha dado todo. Creo que ustedes son una gran comunidad y se merecen lo mejor de mí y lo mejor de todos. Lo mejor de todos. Estamos al habla, únanse al Discord. Nuevamente está piñado ahí, van a encontrar varias cositas. Vamos a ir de a poco mejorando el contenido, aumentándolo. Y se viene el podcast, se vienen varias cosas. Así que muchas, muchas gracias. Nos vemos en un próximo live el próximo lunes. ¿Ya? Grande a ustedes, cabros. Grande a ustedes por el apaño y por seguir aquí... al pie del cañón. Un abrazo fuerte y por favor, última cosa, antes de que se vayan, cuídense en el año nuevo, cuídense en el año nuevo, cuídense harto, traten de evitar beber si es posible, así se cuidan y ojalá no lamentar que nos pase algo malo a nadie de nosotros. Saludos, nos vemos en el próximo live. Atento a mis redes sociales, voy a estar subiendo más contenido. Ustedes ya saben, TikTok, toda la cosa. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.